Encantado de verle de nuevo, señor. Después de la guerra de Vietnam, no pensé que tendríamos otra oportunidad de trabajar juntos. Espero que continúe nuestra estrecha cooperación. Señor, debemos continuar lo antes posible con nuestra misión. Acabamos de recibir información de que dos americanos han sido capturados por el Vietcong. Aquí, en Nai Quy. Quiere decir que tenemos que rescatarlos del Vietcong. ¿Es posible que liberemos a los americanos? Exacto. Esta peligrosa misión nos ha sido asignada por el alto mando y tenemos que cooperar con Billy para liberar a estos americanos y traerlos de regreso y a salvo al cuartel general. ¿Alguna pregunta? Señor, ¿cómo podemos estar seguros de que estos rehenes estén con vida? Están vivos. Son demasiado valiosos para el Vietcong. Ambos estaban trabajando clandestinamente como voluntarios mientras recogían en secreto importante información, incluyendo movimiento de tropas. Entonces, señor, probablemente el líder del Vietcong, Rolibad, los haya torturado hasta la muerte. Es posible, pero altamente improbable, aunque Rolibad es un loco asesino. Es demasiado inteligente para cometer ese error. Los mantendrá con vida hasta que dejen de ser de alguna utilidad para él. Así que debemos actuar rápidamente. Caballeros, ¿alguna otra pregunta? ¿Son los dos americanos los únicos rehenes, señor? No, no lo son. Una enfermera llamada Mai y Jack, un farmacéutico, fueron capturados en el mismo ataque. Entonces también debemos salvarles. No solo a los americanos. No podemos abandonar a nuestros compatriotas. Estoy de acuerdo. Los rescatamos. Sí, tienen que rescatar a todos los rehenes. Les diré algo. No quiero tener mis manos manchadas de sangre. Ni de mis compatriotas, ni de esos soldados. No me importa la nacionalidad. Deben rescatar a todos los rehenes.
Ahora en esta misión quiero que Ronnie asuma el mando de nuestro pelotón. Tú eres su segundo y Gordon Smith conducirá la unidad militar americana por una ruta alternativa secreta. Ahora veamos la disposición del cuartel general de Bad. ¿Quieren acercarse alrededor del mapa, caballeros? Creo que Bad puede ser cogido por sorpresa. Quiero que todos ustedes recuerden que esto no será fácil. Si están listos ya, informaré a Gordon Smith. Soy Gordon. ¿Qué desea? Encantado de conocerle, Gordon. Ayudará a la patrulla a rescatar esos rehenes. De acuerdo. Lo haré, señor. ¿Está todo claro, Gordon? Sí, señor. Ahora, señores, quiero que ustedes elijan las armas. Recuerden que tienen que llevar muchas municiones. Este lanzacohetes podría ser la clave de nuestro éxito. La munición no es solo pesada, sino también altamente explosiva. Por esa razón parece apropiado que Yang la lleve. Gracias, señor. Ahora, antes de que se vayan, hay algunos puntos que me gustaría mencionar. Primero, identificaciones. Como esta es una misión de alto secreto, no lleven nada con ustedes que les pueda identificar. Segundo, si alguno es apresado o herido, deberá ser dejado atrás. Nada debe comprometer esta misión. Tercero, Gordon Smith y sus tropas americanas les ayudarán. Su trabajo es atacar las posiciones delanteras del Vietcong. Su obligación es proteger a los rehenes. Así que cuidado con las trampas y las emboscadas. Espero que me hayan entendido, ¿de acuerdo? Mis hombres y yo tomaremos todas las precauciones posibles, señor. Para ayudarles en esta peligrosa misión, he seleccionado un guía que no solamente ha sido altamente entrenado, sino que conoce muy bien la región. Señor, mi nombre es Carmen Ladd. Me han informado que me presente para una misión especial. Adelante. Justamente estábamos hablando de usted. Este es el guía que les dije. Carmen irá con ustedes en esta misión. Pero, señor, es una mujer. Carmen conoce el terreno muy bien, tan bien como yo mismo. Ya verán, caballeros, tendrán ustedes ocasión de comprobarlo. Es una mujer de mucho talento. Lo sé muy bien. Soy una experta enfermera y he recibido un entrenamiento intensivo en armas, incluyendo el arte del combate cuerpo a cuerpo. No espero en absoluto ningún trato especial de ninguno de ustedes. Puedo valerme por mí misma, se lo aseguro. Thank you.
uniforme. Ahora separémonos. Nos encontraremos en el río. Digamos en 3 horas, ¿de acuerdo? Podría ser una emboscada. Será mejor tener cuidado de ahora en adelante. Separémonos. De acuerdo, dispersaos. ¿Por qué no haces un esfuerzo para integrarte con los hombres? ¿Es porque no confías en ellos? ¿Por qué tendría que confiar en ellos? ¿Ellos confían en mí? Sería mejor que durmieras algo. Tú también. No confiamos en ella. Tampoco ella en nosotros. ¿Qué hacemos con ellos? Podrían ser campesinos. O podrían ser enemigos. Tendremos que tener cuidado. Puede que estemos yendo derechos a una emboscada. Les hemos encontrado antes de lo previsto. Vamos adelantados al plan. Esperemos. Podríamos rodearles. No, así perderíamos demasiado tiempo. Avancemos en silencio. Vamos.
podemos permitir que nada retrase nuestra misión. Señor. ¿Qué ocurre? Nuestra patrulla ha sido destruida. Encontraré a Ronnie. Deberíamos partir de una vez. Buenos días. ¿Habéis dormido bien? Buenos días. ¿Piensas que entraremos en acción? Puede ser. Levántate. Vamos. Vamos, despierta. ¿Cómo está? Estará bien en media hora. Rápidamente, que sufrir durante horas o incluso días. Thank you.
Sin un guía, ¿cómo llegaremos? Nuestro problema ahora es que no tenemos comida ni agua. No nos podemos quedar aquí, seguramente moriríamos. No te desanimes, podemos atravesar el bosque. Estoy seguro que lo conseguiremos. Correcto. Juntos podemos realizar esta misión. Vámonos. En marcha. Piensas demasiado. La muerte llega a todos, a algunos antes que a otros. La vida no tiene valor en la guerra. Tú evitaste que sufriera. Lo sé. Está bien. Esta misión costará muchas vidas. No se puede ganar una guerra sin muertes. Tienes razón. Entonces no pienses más en ello. Nuestra misión es más importante. Perdóname, Willy. Vamos, entra. Estas dos hermanas, June y April, quieren unirse a nuestra misión ahora. ¿Qué opinas? ¿Conocen esta zona? Bien. Pienso que tres guías es mejor que una. Sería una gran ayuda. Bien. Entonces estamos de acuerdo. Con los hombres de Gordon Smith. En los alrededores del cuartel general de Barr. Si no se ha perdido, ha caído en una emboscada. No confía mucho en el grupo de Gordon.
está mal herida. ¿Cómo te encuentras? ¿Crees que podrás caminar? No te preocupes. Debería descansar un rato. Vamos retrasados. Recordad todos lo que el general Lee dijo sobre los hombres heridos. Cuando quiera tu opinión, Ford, te la pediré. Mientras tanto, creo que todos te agradeceríamos que cerraras la boca. ¡Ronnie! ¡Ronnie! Se acerca una patrulla enemiga. Están solo a 100 metros de aquí y vienen derecho hacia nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos son? Unos 5 o 6. Solo 6. Debe ser un grupo de reconocimiento. O un señuelo para una emboscada. Si vamos a atacarlos, debemos matarlos a todos. Tan rápido y silenciosamente como sea posible. Será mejor que nos movamos. Estarán aquí enseguida. La misión será descubierta. Tú y Jun, quedaos aquí y cuidado. Vamos a buscar ayuda. ¿Qué ha ocurrido? Es solo una herida de cuchillo. Salgamos de aquí. Rápido. Vamos. Será mejor que la dispares. Tiene unos dolores muy fuertes. ¿Quieres que duerma? Eso es lo que le ocurrirá. Estaré bien, no os preocupéis. Creo que ahora no nos encontrarán. ¿Por qué no paramos y descansamos un rato? Si el herido puede seguir, nosotros también. ¿Qué te hace pensar que estás al mando? Ni siquiera deberías estar en esta patrulla. ¿Por qué no dejáis de pelearos? Tienes razón, dejadlo ya. En nada. Es acerca del general Lee y lo que dijo sobre los heridos. ¿Cómo voy a abandonarlo? Todos los que queden acabarán odiándome. Tienes razón, Ron. Eso espero. Pero, ¿por qué aceptaste venir en esta misión? ¿Por qué? Sencillamente, por un motivo personal. Ya sabes que además de los 2 rehenes americanos, también retienen a una enfermera. Pues bien, es mi hermana. Y tengo que ayudarla. Comprendo. Ahora estamos comenzando a confiar el uno en el otro. ¿Y tú? Es mi trabajo. Todo comenzó con esta insensata y sucia guerra en Vietnam. Pero ahora en lo único que puedo pensar es en los rehenes y en la gente inocente envuelta en ella. Deberíamos descansar. Vamos. Ah.
No has perdido el tiempo, ¿verdad? Amigo mío, la vida es demasiado corta y valiosa. Y además, el destino decidirá. Conforme, hermano. Es la decisión correcta. Se niega incluso a dar su nombre. ¿Qué? Destrózala y consígueme información. Sí, señor. Buenos días. ¿Has dormido bien? No me quejo. ¿Cómo te encuentras hoy? Mucho mejor. He dormido bastante bien. ¿De verdad te encuentras mejor? No tienes buen aspecto. Sí. Se dice que la guerra hiera mucha gente inocente. Es la única forma de dañar al Vietcong. Si habéis terminado todos de hablar, emprenderemos la marcha. Ahí delante. ¿Cuántos guardas? Solo veo cuatro. ¿Qué hacemos ahora? Tranquilo, acerquémonos a ver. Quedaos aquí mientras yo voy, ¿de acuerdo? (Risa)
Deben estar cambiando la guardia. Démonos prisa. ¿Cuándo llega el relevo? Dentro de 2 horas. Tenemos que pasar. Antes de que llegue la guardia. Si no, habremos fracasado. Todos muertos. Está muerto. Es una herida grave. Tendremos que dejarle. ¡Cállate! John, ayúdame. Corta sus ropas. Ahora, dale la vuelta. Y aliviar el dolor. Es morfina. Vamos. No podemos estar más tiempo aquí. Marchémonos. ¿Por qué no te vas tú, Ford? Nosotros nos quedamos. Ponle esto bajo la lengua. Escucha, Carmen. Debemos marcharnos. Cuando Ronnie dé la orden, obedeceré. Hasta entonces, cállate. ¿Qué ocurre con esta patrulla? Tienes suerte de no ser el herido de la camilla. ¿Quién la recogerá? Mi mujer, mis hijos, mis padres. Deberías descansar. De acuerdo. Descansaremos un momento. No podemos seguir parando. No es tu decisión. Recuerda que estás en esta patrulla bajo mis órdenes. Lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Debemos seguir. ¿Os acordáis de los rehenes? Solamente cumplimos órdenes. Ya, órdenes de Ronnie. Salvadnos. Salvadnos, sois héroes.
Creo que está delirando. Podéis hacerlo. Destruirla. Matadle. Recuerda las órdenes del general. ¿Las has olvidado? Oye, ¿te sientes como si fueras un blanco? No se preocupe. General Lee. Bien, cumplamos la misión. Somos héroes. Todos nosotros. Héroes. Ronnie. ¿Oísteis eso? Somos héroes, malditos. Todos nosotros. Salvadnos a todos ellos. A todos ellos. Podéis hacerlo. Yo sé que podéis. Intentadlo. Intentadlo. No quiero que pongas la radio. ¿Me oíste? Que continúe en silencio. Ronnie, ahora la situación me parece obvia. Willy solo nos va a retrasar. Y sabes lo que el general Lee dijo. Es hora de que siga sus órdenes. Ford, ¿te ha dicho alguien alguna vez que eres un cabrón? Ahora que hemos recibido la señal, podemos atacar. Eso también significa que debemos matar a nuestro herido. Escucha, Ford. Ten esto claro, a las únicas personas que vamos a matar es al enemigo y no a ninguno de nosotros. Exacto. Si podemos rescatar a todos los rehenes, también podremos salvar a Willy. Si esa es tu orden, debemos obedecer. No podemos ir matando a nuestros propios hombres, Ford. El enemigo hará eso por nosotros. ¿Quiénes son los otros rehenes? La enfermera es mi hermana. La otra persona es Ronald King. Uno de los más brillantes y expertos militares que hay hoy en nuestro país. Por eso es por lo que es tan importante. Te diré algo. Si Bud consigue sacar alguna información de Ronald Kim, entonces habría un buen motivo para que perdiésemos esta guerra. ¡Grandioso! Vamos a comenzar un ataque inmediato contra el cuartel general de Bud. Mientras, Carmen, quédate aquí y cuida de Willy. Estas son mis órdenes. ¡Sí, obedecerás! ¡Bajadlas! O disparo, lo haré, ¿de acuerdo? Da la orden. ¡Disparadle! ¡Ordeno que le disparéis! ¡Disparadle! ¡Ah! ¡Alto! Todavía le necesitamos. Será vuestro más tarde. Tira tu arma. Vamos, tírala. Muévete. ¡Deprisa! Rápido.
¡Volved al trabajo! ¡Vamos! Soy Linda, servicio de espionaje. Relájate, te pondrás bien. Intentaré sacarte de aquí. Estaré bien después de descansar. Entonces bájame. Aquí están sus rehenes. Está bien. Venid conmigo. Ronnie, ¿cuál es la verdadera identidad de Ford? Ford ha sido mi contacto más de una vez. Siempre he dudado de su lealtad, no solo a nuestra causa, sino a sus amigos y también a este amado país. ¿Has trabajado clandestinamente? Por supuesto. Siento no habértelo dicho, pero era confidencial.
Él ha sido el responsable de la creación de nuestra red de espionaje. De acuerdo. Supongo que te debo una disculpa. Está bien, lo entiendo. Debemos vengar la muerte de Carmen. Tengo que descansar mi estómago. Ronnie, el yankee va a vomitar. Asegúrate de cubrirle. De acuerdo. Le cubriré. Ve a ayudarle. Está bien. Ve a ayudarle. Voy allá. Thank you.
Es usted Gordon Smith, estoy en lo cierto. ¿Verdad? ¿Apostar? ¡Enséñasela! Ahora. ¡Vamos! ¡Rápido! Debemos encontrar comida y agua. De acuerdo. ¡Diles que no disparen! Echaré un vistazo. Thank you.
Vamos. Rápido. Sal fuera. Camina. Camina. ¡Somos amigos! ¿Está lejos el río? ¿Sabes dónde está? ¡Ah, el río! A menos de una hora en esa dirección. Escucha, parece como si fuera una emboscada. Será mejor tener cuidado. No me fío nada de ellos. Este es el plan. Dick y yo nos ocuparemos de esos guardias. Vosotros ocupaos de aquella patrulla. Descansemos aquí. ¿Cuántos? He contado por lo menos 6. Nuestra última oportunidad ahora es provocar algunas explosiones. De acuerdo, pero lo haremos juntos. Tiene razón. O vamos todos o nos quedamos todos. Alguien debería quedarse atrás. Quiero ser yo. Soy el experto en explosivos. De acuerdo, pero sal rápido. Thank you.
Cansado para continuar. No pararemos hasta que yo dé la orden. No puedes escapar de la muerte de tus amigos huyendo. Escúchame, Ronnie. No eres culpable de la muerte de tus amigos. Soy responsable de cada uno de vosotros, de los vivos y de los muertos. Los hombres de Bad nos persiguen y esa es mi única preocupación. El río está justo ahí delante. Sería mejor continuar la marcha. ¿Qué ocurre? Hay un sendero ahí delante. ¿Qué tiene eso de extraño? Conduce a una cabaña desierta. Descansaremos allí. ¿Has encontrado algo, Ronnie? ¿Descansamos aquí? ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¿Cómo pudieron hacer esto? No podemos dejar los cuerpos. Los vietnamitas prefieren la muerte a esta vida. ¿Por qué no duermes dentro? No me digas que tienes miedo de los fantasmas. Solo quiero respirar aire fresco. Al menos tú y May estáis a salvo. Aunque todos los demás han muerto. Carmen, Willy e incluso Gordon. No es culpa tuya. Puede que no, pero no puedo olvidarlos. Mañana estaremos a salvo de Bad y sus hombres. De vuelta a la civilización y con nuestras familias. Que duermas bien, yo haré guardia. Ron, déjame hacerlo. No me importa.
Gracias por hacer la guardia. Me iré a dormir ahora, si puedo. Estaba preocupado por quedarme dormido durante la guardia. ¿Has dormido bien? ¿Cómo podría dormir estando tú de guardia? Además, tenía miedo de tener una pesadilla. ¿Has dormido bien? Yo creo que puedo dormir en cualquier sitio sabiendo que Bart no puede cogernos. Podría dormir incluso en medio del aire. Bien, supongo que tenemos por delante una marcha de 8, o puede que 9 horas. Es mucho camino. Y lo haremos a paso ligero. Decidme, ¿en qué bar aterrizaremos esta noche? ¡Vamos! ¿Estás bien? Oh, sí, sí, estoy bien. ¿Te ayudo, Ronnie? No, me encuentro bien. Sí, está bien. Encontraremos un lugar donde descansar hasta que te encuentres mejor. ¡Coge esto! Si me dejas que te lleve, podrás. Está bien. Dejemos de perder el tiempo. ¡Vamos, rápido! Hemos sido traicionados. Thank you.
De acuerdo, largaos de aquí. Yo os cubro. No, tú te vienes con nosotros. Rápido, largaos de aquí. Vamos, daos prisa. Largaos, largaos. ¿Y tú qué harás? ¡Marchaos! ¡Es una orden! Sernos muy útil. Le podemos utilizar para un canje de prisioneros o a cambio de dinero para la causa del Vietcong. Es muy valioso. Lleváoslo. ¡Cabrina!